Ok, hablemos de Miley, de Shakira y de todo lo que está pasando justo ahora. Hello, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, seguramente si no viven debajo de una piedra, sabrán todo lo que está pasando ahorita con Shakira y Piqué, Miley y Liam, sus nuevos lanzamientos que están espectaculares, que además rompieron récords en Spotify. Vamos a hablar de todo esto mientras nos producimos un poquito, ok. Si quieres poner el video de fondo, mientras te arreglas, mientras haces cualquier otra cosa, está perfecto. También ustedes en la parte de los comentarios pónganme qué opinan de todo esto. Antes de empezar, recuerden que tengo TikTok e Insta. En todas las redes me encuentran como Cami2. Aquí están, así que pueden ir a seguirme allá también. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, pues como muchos, si no es que todos sabrán, Shakira y Miley la semana pasada estrenaron dos canciones de las que todo el mundo está hablando. Y siento que específicamente es porque relata gran parte de las vivencias con sus exes. Y muchas personas dicen que estas cosas deberían vivirse en privado, que tú debes sanar en silencio, en tu casita, que no hay necesidad de hacer todo público. Partamos del hecho de que tanto Shakira como Miley son artistas de talla mundial y que salían con personas que también eran famosas haciendo su relación pública. Y aclaro, no que por esto le deban explicaciones a nadie sobre lo que pasa en su vida privada, pero que la gente les pida que sanen en privado es ridículo cuando ellas son artistas y ellas mismas, por voluntad propia, decidieron hacer catarsis en su música, porque eso es lo que hace un artista. Y en verdad siento que ignorar esto es absurdo, porque el arte desde siempre ha cumplido la función de retratar las vivencias y experiencias del artista desde su propia perspectiva. Esto pasa en todo, pasa en la pintura, en la música, en todo lo que conozcas como arte va a estar retratado y plasmado una parte de la vida del artista. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿por qué le pedirías a un artista que no hable de su vida en su arte? En verdad es ilógico. Para entender un poquito más, hablemos de lo que fueron sus relaciones, tengamos un contexto de todo esto, porque curiosamente hay varias cosas que tienen en común. Ahora, punto y aparte, que yo sé que no es relevante, pero ¿se han fijado en lo parecidos que son físicamente Piqué y Liam? Curioso, solamente. Miley y Liam se conocieron en el 2009, cuando los dos fueron seleccionados para participar en la película The Last Song. En ese momento, Miley tenía 16 y Liam 19 años. Y se sabe que durante la relación Liam fue una persona celosa, controladora, la manipulaba, que de hecho en un punto llegó a pedirle que cerrara su cuenta de Twitter solo porque él no usaba Twitter. Decía que para él era una pérdida de tiempo, así que solo hizo que Miley cerrara su cuenta. La relación de Miley y Liam siempre estuvo marcada por mucha toxicidad. En 2013 Miley decide sacar Wrecking Ball y habla de lo duro que fue para ella pasar por la ruptura y dijo que tuvo que experimentar que le rompieran el corazón para poder escribir esa canción. Muchos de ustedes recordarán seguramente que en ese año, cuando Miley decide sacar esa canción, tuvo que vivir ese dolor públicamente, pero además tuvo que soportar las críticas, los juicios y que todo el mundo la avergonzara por haber decidido mostrar su cuerpo en el videoclip. Y acá definitivamente pienso que Miley estaba adelantada a su época. Muchas cosas en ese momento eran tabú, muchas personas no sabían reconocerlo, y así como pasó con Britney Spears, en ese momento Miley tuvo que vivir que la tacharan de loca por años. Después de esto, Miley y Liam deciden volver en el 2016 y después de llevar 10 años de relación, decidieron casarse en el 2018. Claramente en ese momento la relación estaba muy dañada, Miley sufría de depresión y ansiedad, ya que ella decía que no sabía cómo controlar los cambios de ánimo que tenía Liam y que Liam llevaba una vida de descontrol que no sabía cómo sobrellevar, y esto la lleva al consumo de alcohol y drogas para poder lidiar con todo lo que estaba pasando en su vida privada, que de hecho en un momento ella se retiró de su carrera simplemente para dedicarse 100% a su vida con Liam y a su vida en pareja, pero igual no funcionó. Y la relación termina en 2019, cuando Miley estaba planteándose la idea de estar sobria, cosa que estando con Liam era imposible para ella. Y bueno, luego de esto se conoce que Liam le había sido infiel varias veces, una de estas fue Eiza González, y respecto a esto sé que hay personas que dicen que esto pasó cuando ya habían terminado, hay gente que asegura que todavía estaban juntos. Ahora, Miley hizo muchas canciones hablando en diferentes etapas de su relación, de lo que había sido, y la más reciente, que yo estoy enamorada de esta canción, es Flowers. Seguramente muchos de ustedes ya la escucharon. Que siento que en esta canción Miley simplemente toma toda la idea de lo que ella hubiese querido que fuera Liam y dice, ¿sabes qué? No te necesito, me tengo a mí, y con esto es más que suficiente.
Que de hecho, y seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado esto, pero dicen que la canción de Bruno Mars, When I Was Your Man, que es esta de acá, I should've bought you flowers, era la canción favorita de Liam. Y hay otra gente que dice que Liam le dedicó esta canción a Miley. Y bueno, básicamente que Miley en su canción Flowers está respondiendo a esta canción y diciendo como, ¿sabes qué? No necesito de ti. Yo misma puedo comprarme flores. Yo misma puedo hablar conmigo de cosas que tú no entenderías. Yo misma puedo llevarme a pasear. La verdad, para mí esa teoría tiene sentido. Ahora, hablemos resumidamente de lo que fue la vida de Shakira con Piqué. Ok, Shakira y Piqué se conocieron en el 2010, justo antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. En ese momento, Shakira era intérprete de la canción oficial del Mundial, mientras que Piqué era uno de los jugadores más destacados de la selección española. Y a pesar de que era una de las parejas más estables del medio, el año pasado, en 2022, anunciaron su separación a mitad de año. Claramente muchos saben por qué se separaron. No tengo que dar mucho detalle aquí. Y que además de serle infiel a Shakira, la dejó con deudas y en uno de los momentos más duros de su vida, cuando su padre estaba enfrentando una situación de salud bastante grave. Pero bueno, eso evidentemente no fue impedimento para que Piqué decidiera llevar una relación con otra mujer que además la metiera a su casa, sin importar que era su hogar y donde vivían sus hijos, y que además dejó que esa otra mujer se comiera la mermelada que era de Shakira. Eso no se hace, en verdad. Shakira lanza Te Felicito antes de su separación, canción que habla de lo mal que ya en ese punto estaba la relación de los dos. Por completarte me rompí en pedazos. Y ahí es donde se empieza a especular que ya no estaban juntos. Luego de esto saca Monotonía y su más reciente canción, que es La Sesión con Bizarrap, que todos ya habrán escuchado. Y en esta canción evidentemente es su momento de sacar todo lo que realmente está sintiendo, hecho que hace que todo el mundo le caiga encima a Shakira por sacar tres canciones de lo mismo. Vaya, qué sorpresa que un artista se exprese en su música. Y ahora, esto no es algo que solamente hayan hecho Shakira y Miley. Evidentemente muchas otras cantantes como Taylor Swift, Adele, Olivia Rodrigo han hecho canciones y álbumes enteros para sus exes. Y es que hablar del despecho es lo más común que hay. Es algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido. Y no es algo que solo hayan hecho ellas. Por algo existen los reyes del despecho. Pero a diferencia de las mujeres, ellos no son tildados de canciones o de no superarlo. A ellos simplemente no se les demanda pasar la página y dejar de hablar del tema. Pero usualmente, y así como pasó con Shakira, a las mujeres les dicen ardidas por expresar lo que ellas vivieron durante su relación y cómo fue para ellas. Siento que aquí se evidencia mucho este dicho que es horrible y es calladita te ves más bonita. O sea, tú como mujer no deberías hablar, tú mejor quédate en silencio. No. Ahora, como bien sabrán, el caso de Shakira se hizo súper polémico porque ella no pensó en sus hijos al momento de sacar la canción. Que, paréntesis, hay un rumor que dice que Milán, el hijo de Shakira, fue quien le dijo a ella que sacara la canción con Bizarrap. Muy visionario. Y aquí viene lo hipócrita de mucha gente porque tuvieron la audacia de caerle encima a Shakira, pero a Piqué nunca le reclamaron el hecho de que metiera a la persona con la que le era infiel a su pareja a su casa, que compartía con sus hijos. A Piqué nadie le exigió ser un padre responsable. Ahora, en este punto yo genuinamente me pregunto cuántas personas que vivieron esta situación donde el padre le era infiel a la madre y ellos como hijos tenían que ver lo mal que la pasaba, no hubieran querido que su mamá tuviera el valor de mandar a volar al tipo que le estaba haciendo daño y que además hubiera ganado dinero por eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado tusas gratis? Entonces dejen la hipocresía de exigirle siempre a la mujer que sea buena madre, eximiendo al padre de cualquier responsabilidad que tenga con sus hijos. Dejemos de exigir vivir los duelos como si hubiera una forma correcta de hacerlo. Y de responsabilizar a la víctima cuando le son infiel porque ¿qué habrá hecho para que le hubieran puesto los cachos? En verdad, ahórrense esos comentarios. No sé si ustedes se han puesto a pensar cuántas mujeres se ven reflejadas en personas como Shakira o como Miley para entender que si bien llorar y vivir el dolor está bien, también está bien pararte fuerte y decir, ¿sabes qué? Me tengo a mí. Y si fuiste una mierdis, no tengo por qué justificar tus acciones porque no me pertenecen. De hecho, Shakira lo dice en su canción, entendí que no es culpa mía que te critiquen.
no le perteneció a ella. Tanto Piqué como Liam les negaban a ellas ser ellas mismas y en varias ocasiones, de hecho, quisieron que pausaran sus carreras para que se dedicaran al hogar. ¿Machismo, dices tú? ¿Dónde? De hecho, en TikTok me han salido personajes diciendo que efectivamente los hombres no quieren a una mujer que sea masculina porque aparentemente trabajar y ser exitosa te vuelve masculina y que los hombres realmente no están interesados en eso. Es que eso perfectamente da para otro video. Dejen termino esto muy rápido y concluimos. Para finalizar, ambas canciones para mí son un auténtico himno de empoderamiento femenino y amo. Siento que lo que está viviendo Shakira en este momento es muy similar a lo que vivió Miley en el 2013. Sacar toda esa rabia y dolor y que simplemente en este momento están en etapas del duelo diferente. Shakira está en la etapa de ira, mientras que Miley está en la etapa de transformación o restablecimiento. Y amo porque ambas forman parte del proceso. Ahora, punto aparte, creo que puedes llorar y facturar al mismo tiempo. Una no te quita la otra. Puedes ser una mujer que llora y factura. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes respecto a todo esto. Por favor, quiero saber si ustedes tienen alguna experiencia de alguna mala tusa que en verdad dicen, ojalá yo hubiera sido como Shakira, o si tal vez y tristemente tuvieron la experiencia de vivir que uno de sus padres fuera infiel. Desde su punto de vista, cuéntenme qué opinan respecto a todo esto. Amé hacer este video, no sé si era un poco tarde, porque siento que estas cosas hay que hablarlas al instante, pero en verdad no había podido grabarlo. No quería dejar pasar la oportunidad de charlarlo con ustedes, así que sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero realmente que les haya gustado mucho. Creemos esta conversación en los comentarios, de verdad. Para mí es súper interesante. Ah, ok, así fue como quedó el maquillaje. A mí me encanta. Les había dicho por TikTok y por Instagram que este es uno de mis maquillajes favoritos. Y de hecho ya se los enseñé un poco más en detalle. Y es que no puedo dejar de hacérmelo. Es muy lindo y muy fácil. Les voy a dejar por acá un video que seguramente les puede gustar mucho. Así que también pueden ir a verlo. Y si no están suscritos o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Los amo. Adiós. ¡Muah!